selección apenas seguimos adelante con la mejor de temporada. Con un nuevo equipo de fútbol. Para
la jugada. Van a ver la serie ahí con fantasma, fantasma que tiene. Fantasma que tiene. Ahí está viendo el juego. La gracia, los ojos creo que te ponen duro. Así es. Pues ahí tienen todo. La carrera ha sido la que va a hacer 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 la que va a hac
Lo que hace que el equipo, creando bloqueos para el equipo, atrapa a los señores y hace que se hagan el señor de la
escuche de este campo. Así es, Juan Miguel se prepara para dejar la jugada, no tiene un poquito de calor, de hecho, Juan Miguel te dice, Juan Miguel, ¿dónde? Sin embargo, es mi puta cuba. Tiene el conjunto del entrenador para conseguir información de nuestro pecho, cambia del lado izquierdo. Puedes ver esa posición de ambos receptores, va a hacer distintas trayectorias, sin embargo, nunca la confusión por parte de él, pero es una vez que el de Pantera.
¡Vamos, India! Formaciones
escopeta, que lo por ambos lados, listo para sacar la jugada, pase de control, viene con el centro, es bueno, Pato tiene tiempo y espacio, manda el pase, no hay que hacer Sin embargo, se equivocan aquí al mandar esos disparos y se queda completamente solo. Van a ir por la conversión, van a por dos puntos, mandan el pase, va a ser incompleto. Sin embargo, nos dejó con el Jesús en la barra. Para recepcionar esta patada, el conjunto de Panteras tiene el momentum del partido. Explota a la familia Panteras, explota a todos los jugadores, a todos ustedes. Esto es el gran juego. Punto de Pantera, viene con la patada y hay un pañuelo. Así que Daniel. Manda la patada y arriba la Virgen, manda la patada muy buena. Va a abandonar el juego. Finalmente es tocada por parte del conjunto. ¡Fuera de defensa! Ahí está. Pero nadie se puede asegurar que en el siguiente jugada el mismo corner back que hizo el castigo la intercepte y nos da otra vez el balón a la ofensa. Entonces estás hablando de que este tipo de situaciones que quiero que termine así o que termine en el tocado. Así es, ya el castigo está efectuado, viene por la misma que no está mandado, está por el mismo hombre. Vendrá ahora el conjunto de Haciéndolo, muy bien.
Pantera Negra después de este equipo. Estás hablando de que anímicamente el equipo de Pantera se viene arriba el doble, triple, el cuádruple de emoción, porque este tipo de situaciones no es común y pasa. Ya viene la patada por parte del conjunto de Pantera. Ahí le bota, le favorece el bote al conjunto de Leones. Ya vemos aquí como Leones empieza a tomar ya aquí nos sorprendieron con ese pase pantalla, ya que salen la trampa sus tres mineros haciendo grandes rocios. Te estoy hablando que tuvieron aproximadamente unos 5 minutos en esa jugada, haciendo que el jugador, el receptor, suba, siga subiendo, tenga el primero y 10 y otras 5 yarditas más de ganancia. Entonces nos está llegando en la yarda 45 del contacto. Vamos a ver cómo responde ante esto. Así es, al error, a pesar de estar en una cobertura de córner, baja muy bien. Aquí nos están agarrando un poquito movido, ya que están sacando las jugadas algo seguido. Entonces, como defensiva, tenemos que estar el doble de rápido, pero así que poner bien para el conjunto de Panteras. El tienes que salir y ponerte el campo, ya que tienes que entrar con el puesto. No puedes estar preocupando y teniendo durante la jugada o durante el tiempo. Habiendo que ponerlo, habiendo que ponerlo de espalda. Cuando ya se prepara la primera oportunidad. 10 yardas por avanzar, la formación escopeta, la base personal, el quarterback número 5, que sigue avanzando, sin embargo ya se puso en la muralla azul y no lo van a dejar pasar. Va a tener una ganancia de 5 yardas, una carrera mediana, segunda oportunidad de 5 yardas por avanzar. Y vamos a ver cómo se pone de esta situación, porque nos están agarrando con pases, con carreras. Entonces, vamos a ver qué es lo que asigna el coche. Ya están explicando ahí los objetivos. Ya sacan la jugada, triple lado derecho, mandan el pase, es completo con el número 3, sin embargo, bueno. A nuestro favor, sin embargo, hay tiempo y hemos visto series de fútbol, entonces es momento de ajustar. Es momento de ajustar y apegarnos a mantenernos en juego. Dos yardas por avanzar para el conjunto de Leones Cuernavaca, formación escopeta, que menos por ambos lados, corredor del lado derecho, veremos qué es lo que nos el conjunto de Leones. Saca la jugada, tiene tiempo para pasar, manda el pase va a ser completo, se pasó de brazo, ahora sí, quinta oportunidad, 2 yardas por avanzar para el conjunto de Panteras, veremos si lo puede hacer tal y como lo está haciendo hasta ahora. ¡Vamos, Chuto! Aquí en el día de hoy logran parar al conjunto de León. Van a ir por una... o el apañuelo. Mira, si es en contra de Leones, nos favorece a nosotros. Salir en falso de parte de Leones es cuarta oportunidad, los van a repetir, pero van a hacer 5 yardas para atrás y eso nos da un pequeño medio. Entra nuestra ofensa, nos mantenemos en tiempo y nos vamos para la victoria. Así es, cuarta oportunidad, 6 yardas ahora por avanzar. ¡Haz el kick! ¡Haz el kick! ¡Haz el kick! Peta aquí del lado izquierdo, tiene tiempo y espacio para mandar el pase, decide hacerlo personal, escala la bolsa, sigue avanzando, sin embargo viene la tacleada por parte del conjunto de Panteras. Así que creen instante, no pasó ni pasará. Mientras primera oportunidad de la ofensa de Panteras, déjame te digo el excelente trabajo de cobertura que hicieron nosotros en la yarda 30. Cuando ya entra la porra por parte del conjunto de Panteras, todos gritan offense, offense. Viene, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, una formación escopeta, es lo que está pasando, con el por lado izquierdo, posible receptor de lado derecho, Ale Rodoreda, falto en los controles,
ya sacó la jugada, pase de entrega, van a ir vía terrestre con el buen fantasma. Sin embargo, le cae muy bien la saga por parte del conjunto del campo, y tampoco es pase incompleto, entonces el tiempo sigue corriendo y eso es mucho factor para nosotros. A nuestro favor, segunda oportunidad después de la pelea de verdad, que van a tres jugaditos por avanzar cuando tenemos ya un tiempo fuera por parte del conjunto de Panteras. Nosotros aprovechamos. Estamos de regreso, amigos, para seguir con las acciones. Segunda oportunidad para el conjunto de Panteras. Unas 13 yarditas por avanzar para el conjunto local. Viene con la Will Option. A la luna, el balón. Ale Rodo. Ale Rodo que corre. Ale Rodo que lo capturan. Entonces ya vemos ahí cómo se forma la ofensiva de Panteras, con dobles de ambos lados, corredor del lado derecho, ya se prepara el buen Patricio, número 9, corredor, se prepara, tiene el balón, lanza el pase al lado del rodo y es completo. Pase completo y menciona el árbitro que es. Panteras, Ale Rodo en el mundial se marca, tiene tiempo y espacio, y estamos viendo la repetición. La verdad, grandes repeticiones el día de hoy de Ale Rodo, y pues por supuesto ya le están mandando casi una doble cobertura encima de él. Juan Díaz se prepara para sacar la jugada, el conjunto de Panteras, una formación escopeta la que presenta Trip del lado derecho, un receptor del lado izquierdo, el pez decide darle el balón al número 7, se trata de Gabriel Hernández Navarro. Así es, hace rato lo vemos con una gran carrera y ahorita lo vemos con una carrera de balón excelente. Sin embargo, es pérdida de yarda, pero no hay problema porque el tiempo sigue corriendo y es está. Ya le cae toda la cara de defensiva por parte del conjunto de León. Unos primeros dos cuartos muy cerrados, tercer y cuarto cuarto, excelente trabajo, se vio demasiado bien el equipo de Panteras trabajando la defensiva celeste, la defensiva sin duda tuvo un excelente trabajo, mira, excelente planeta sin duda alguna. Entonces, terminamos este partido con 2-0, con un trabajo, Leones con trabajo, sin duda alguna, un equipo importante, muy duro siempre. Entonces yo creo que estos dos equipos traen mucha historia, van a traer mucha historia a los siguientes años. Entonces, si no se pueden perder este tipo de partidos, sin duda alguna, disfruten estos juegos y el día de hoy la victoria se lleva nada más y nada menos que las últimas carreras de juego. Así es, como bien lo menciona Santi, el conjunto de Panteras lo gana después de esa última jugada. Y ya